de 40 millones. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Me Buenas escucha? tardes. Buenas tardes, sí, Bárbara. señora. Mil gracias. Buenas Bienvenidos todos tardes. nuevamente a nuestros eventos de Agenda Pro. Para mí es un placer saludarlos nuevamente y a quienes nos acompañan nuevos en esta estrategia. Bienvenidos. El día de hoy, desde Agenda Pro, vamos a tratar el tema de Smart Cities para la productividad. Recuerden, por favor, que siempre, después de cada uno de estos eventos, nosotros desde Compensar los estaremos contactando para darles a conocer una oferta integrada de servicios relacionados con el tema tratado. Desde Compensar buscamos apoyarlos a ustedes y a sus empresas en temas de capacitación, implementación de nuevas tecnologías y demás. Y por eso hemos preparado una oferta de servicios integrada que les presentaremos posterior a este evento. Entonces, en el transcurso de la semana, nuestros asesores los estarán contactando para contarles cuál es esta oferta. El día de hoy, y sin más preámbulos, les presento a Cristian. Cristian es ingeniero de sistemas certificado en gestión de proyectos de Smart Cities por la Universidad de Salamanca en España y tiene un programa ejecutivo en Smart Cities de ciudades inteligentes y sostenibles de la Universidad Austral de Argentina. También tiene una especialización en administración de negocios y otra en gestión de tecnologías de la información. Actualmente, Cristian lidera la estrategia de preventa y de arquitectura de soluciones de Smart City en la Dirección de Desarrollo de Negocios de Intea, que es una empresa líder en tecnologías digitales que desarrolla plataformas de software personalizadas con inteligencia artificial para habilitar ciudades y territorios inteligentes y sostenibles. Y pues el objetivo de que Cristian nos acompañe el día de hoy es que comparta con nosotros todo el conocimiento que tiene relacionado con el tema y nos puede dar una visión general de cómo cada uno de nosotros puede apoyar y aportar en este tema de Smart Cities para la productividad. Entonces, Cristian, bienvenido para Compensar. Es un placer tenerte con nosotros esta tarde. Y nada, espero que sea muy productivo el espacio con los participantes el día de hoy. Entonces, es todo tuyo el público. Muchas gracias, Lina, y muchas gracias a todos por conectarse. Esperamos que los conceptos que vamos a ver hoy les puedan contribuir en el desarrollo de sus estrategias como líderes de sus organizaciones y las MIPYMES. Bueno, antes de mi presentación, quiero hacer un breve contexto del webinar, porque me parece importante que comprendamos que todos vivimos en un mundo cada vez más urbanizado, más digitalizado y conectado. Y es así como el concepto de las smart cities o ciudades inteligentes ha cobrado una relevancia súper estratégica para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, impulsando la productividad de las empresas y promoviendo sobre todo el desarrollo sostenible. Para las micro, pequeñas y medianas empresas, que es al que estamos orientando este webinar, las smart cities representan pues una oportunidad única para aumentar su productividad. Eso a través de la reducción de costos, acceder a nuevos mercados, ser mucho más competitivos, optimizando y mejorando sus servicios y sus productos. Sin embargo, muchas MIPYMES desconocen cómo aprovechar al máximo las ventajas que ofrece la transformación que están teniendo hoy en día todos los territorios y las ciudades alrededor del mundo para convertirse en una Smart City. Entonces, tenemos que saber en qué momento nos encontramos, en qué momento nos encontramos en nuestro territorio, en nuestra ciudad, para aprovechar y adaptar nuestros servicios, nuestros productos para ser mucho más productivos. En los últimos años, el concepto de Smart Cities ha revolucionado la forma en la que pensamos y vivimos en nuestras ciudades y territorios,
No solo se trata de ciudades con tecnologías avanzadas y una cantidad de equipos, fierros, sensores, hardware, cámaras y demás, sino que también son espacios diseñados para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El objetivo siempre y el principal, el foco y el centro de las Smart Cities siempre va a ser las personas. Es cómo mejoramos la calidad de vida a través de, por ejemplo, pueden ser tecnologías. Esto reduciendo el impacto ambiental y generando nuevas oportunidades económicas y crecimiento económicos para la sociedad y para las MIPYMES, para las compañías. Las Smart Cities son más que un destino tecnológico, son una visión hacia el futuro, un ecosistema donde las MIPYMES puedan jugar un papel protagónico en la transformación de la urbana de las ciudades, y vamos a ver cómo esta transformación de las MIPYMES pueden contribuir a esa transformación también de las ciudades y territorios hacia ciudades y territorios más inteligentes y sostenibles para ser una Smart City. En este webinar vamos a descubrir cómo las MIPYMES pueden aprovechar las herramientas y oportunidades que brindan las Smart Cities para que no solo puedan sobrevivir, sino prosperar en un mundo, como les decía al principio, cada vez más competitivo, más conectado y más urbanizado. Entonces, quiero empezar con, ¿vale? Siguiente, voy a empezar con una historia. Vamos a contarles una historia. Yo tengo una hija, tengo dos hijos, Juan Sebastián de 10 años y María Paula de 7 añitos, y yo me imagino cómo será un día normal en el año 2035, en 10 años, cuando María Paula tenga 18 años. Y les voy a contar esa historia de cómo será un día de María Paula en 10 años. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Cris. Sí, señor, sí lo veo. No. Muy bien. Entonces, ese soy yo, el de la imagen con María Paula. Estas son imágenes generadas con inteligencia artificial. Entonces, en el 2035, María Paula tiene 18 años y va a vivir en una Smart City. Cada mañana se despierta con el encendido automático de las luces de su habitación y el baño principal a las 6 de la mañana, acompañándose de una canción favorita que se ha seleccionado según el historial de música de los últimos meses. Mientras ella se despereza, su asistente virtual inteligente, al que es personalizado y ella llamará Iris, le da sus buenos días, la saluda y ajusta un poco la luz de la temperatura del cuarto para proporcionarle un ambiente mucho más óptimo y más cómodo para empezar su día. Al salir del edificio donde vive María Paula, pasa por un jardín comunitario, una innovadora solución de agricultura urbana que proporciona alimentos frescos a los habitantes, a los residentes de ese territorio, esa ciudad, ese barrio. Y la ciudad está diseñada para ser sostenible. Y cada espacio, desde las calles hasta los edificios, cada espacio está optimizado para reducir el impacto ambiental. Iris, que es la asistente virtual personalizada con inteligencia artificial que va a tener cada habitante y que en este caso Iris es el nombre que le dio María Paula, está siempre atenta al bienestar de María Paula. Le informa sobre las condiciones de tráfico y le sugiere que tome una bicicleta eléctrica, como la que vemos ahí en la imagen. Esas bicicletas eléctricas, pues, hacen parte del sistema de movilidad o micromovilidad compartida que conecta toda la ciudad para evitar una congestión en las principales avenidas y con la bicicleta pues se dirige a la universidad. El trayecto es fluido, va rápido, gracias a que los sistemas de movilidad son sostenibles y priorizan los medios de transporte ecológicos. Las calles están equipadas con sensores que se comunican con todo el sistema de semaforización inteligente de la ciudad en función del tráfico en tiempo real, lo que reduce los tiempos de espera y las emisiones de carbono.
Iris, su asistente virtual, la acompaña durante todo su viaje avisándole e informándole sobre cambios en las rutas y recordándole cuáles son las tareas pendientes que tiene por realizar en ese día. Al llegar a la Universidad María Paula, un campus inteligente, alimentado todos los edificios con energía solar y energía eólica, María Paula se reúne con sus compañeros en un edificio diseñado para maximizar la eficiencia energética. Los espacios están todos conectados digitalmente, lo que le permite a María Paula y a sus compañeros estudiantes colaborar en proyectos en tiempo real, tanto en persona como de manera remota con estudiantes de todo el mundo gracias al metaverso, que es algo que ya en 10 años, en el 2035, está totalmente desarrollado. Después de clase, María Paula trabaja en una startup, una empresa de tecnología de la ciudad, que desarrolla tecnologías de gestión y de gestión eficiente de agua, que eso es crucial para la sostenibilidad de la ciudad. Esta empresa desarrolla tecnologías IoT, de Internet de las Cosas, para estar monitoreando y optimizando el uso del agua en tiempo real de la ciudad. Además, está implementando sistemas de reciclaje y reutilización que minimiza el desperdicio. En su camino al trabajo, Iris le envía una notificación sobre una venta especial en un e-commerce local que utiliza la aplicación llamada Verde. Es una plataforma inspirada en Pix de Brasil, que hoy en día funciona y que de hecho ayer salió la noticia que Colombia está empezando a implementarla. Es básicamente un sistema de pagos electrónicos rápido, seguro, entre todos los ciudadanos y pequeños comerciantes. Durante toda la jornada del día de María Paula, Iris, su asistente virtual, sigue presente, asistiendo y acompañando a María Paula con recorridos y sugerencias para optimizar su tiempo. Cuando se aproxima una tormenta, como vemos en la imagen, Iris le recomienda que se dirija a la casa antes de lo habitual y le sugiere las mejores rutas para evitar cualquier inconveniente. Cuando va llegando María Paula a su apartamento, a su edificio, decide aprovechar una oferta y compra productos frescos que se han cultivado en granjas verticales de la ciudad. Todo este proceso, desde la compra hasta el pago, se realiza a través de su aplicación móvil que está integrada en los sistemas de comercio local, garantizando transacciones rápidas, seguras y eficientes. De regreso a su apartamento, Iris le recuerda a María Paula que debe asistir a una reunión comunitaria virtual. En esta sesión va a dialogar con otros ciudadanos y representantes del gobierno local sobre nuevas iniciativas de seguridad, lo que llamamos hoy en día como participación ciudadana para tomar decisiones públicas y de políticas públicas. Los sistemas de vigilancia urbana respaldados por inteligencia artificial han disminuido totalmente los crímenes, casi ya no existen en el 2035. Y la participación ciudadana asegura que las decisiones sobre la seguridad y bienestar colectivo sean inclusivas, todos puedan participar. Antes de acostarse, María Paula reflexiona sobre su día. Vive en una ciudad donde la tecnología y la sostenibilidad están al servicio de todas las personas, y donde crean un entorno seguro, un entorno eficiente, un entorno conectado. En el 2035, su vida en un Smart City es testimonio, de cómo la innovación, guiada por un profundo respeto al medio ambiente y a la comunidad y a la sostenibilidad, ha transformado lo que alguna vez fue un sueño hecho realidad. Hoy en día, para el 2035, ya será una realidad. Entonces, las MIPIMES han sido un motor que ha impulsado esta transformación de la ciudad, de una Smart City, donde van a vivir nuestros hijos en un futuro. A lo largo de los años, las pequeñas, micro y medianas empresas han perfeccionado sus procesos de producción, adoptando prácticas más eficientes y sostenibles, y han diseñado servicios que aportan un valor único a la ciudad y a sus habitantes.
Las MIPYMES han venido desarrollando durante los últimos años sistemas de recolección y reciclaje de residuos que optimizan el uso de los materiales, pequeñas instalaciones solares que han instalado, modulares que les permiten incluso moverse dependiendo el cambio climático, y compartiendo, y han desarrollado aplicaciones de transporte compartido que reducen el tráfico y la contaminación. También han domotizado los hogares o han inmotizado los edificios, y todos los servicios de agricultura que proporcionan alimentos frescos se generan directamente desde cultivos verticales en las comunidades locales, aprovechando los espacios y los entornos. Estas innovaciones que se han producido en el 2025, aunque son modestas o pequeñas en escala, han sido fundamentales para la creación de un ecosistema urbano que no solo mejora la calidad de vida, sino que también fortalece el tejido social y la economía de la ciudad. Es gracias a las MIPYMES, con sus ingeniosas soluciones y el compromiso con la sostenibilidad, que se ha logrado habilitar las Smart Cities para el 2035, convirtiéndolas en un modelo de convivencia armonioso, sostenible y equilibrado entre tecnología, medio ambiente y la sociedad. Esa es una historia de lo que seguramente será un día cotidiano en el 2035 para los habitantes de una ciudad. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de Smart City, este concepto de ciudades inteligentes ha venido evolucionando mucho, ha cambiado mucho durante el tiempo. En el 90, en 1990, se hablaba de Smart City como el uso e implementación, suministro, uso e implementación de tecnologías, hardware, cámaras, sensores, controladores, actuadores, plataformas para monitorear datos que produce la ciudad. 10 años después empezó la conversación por expertos urbanísticos, arquitectos, ingenieros y demás, para enfocarse las Smart City a las personas, orientar todas esas tecnologías para el bienestar de las personas. En el 2015 ya hablábamos de ciudades inteligentes y sostenibles. Y en el concepto de sostenibilidad es importante aclarar que no solamente significa un impacto positivo al medio ambiente. No, la sostenibilidad viene, está relacionado, o sea, sí es eso, pero está relacionado con la generación de valor, la generación de riqueza. ¿Cómo yo puedo aprovechar los recursos de hoy, sí, para generar riqueza y garantizar que las generaciones del futuro puedan contar con los recursos que tiene el planeta y mantener un equilibrio entre el progreso y el impacto ambiental? En el 2024, hoy, pues las conversaciones siguen, se está enfocando esas transformaciones en cómo tenemos un impacto y podemos convivir con la naturaleza. Por eso en las imágenes que les mostraba en la historia anterior, veían que los edificios, y así se está pensando hoy en día, que los edificios, las casas, las comunidades van a ser verdes. O sea, vamos a convivir totalmente con la naturaleza y vamos a eliminar ese impacto en la huella de carbono que tiene tanta contaminación y tanta generación de combustibles fósiles y demás que estamos produciendo. Esa ha sido como una evolución de las Smart Cities. Sin embargo, las ciudades, antiguamente creíamos que la zona rural era la solución, y sí, es parte de la solución, pero el problema no son las ciudades, el problema no son los territorios del crecimiento que tienen las ciudades, realmente la solución son las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades tú vas a conectar muchos servicios y beneficios para las personas. Vas a tener hospitales, clínicas, notarías, colegios, universidades, la empresa, fábricas, en fin. Entonces, mientras se desarrollan de forma sostenible las ciudades, esto va a generar un impacto positivo para la humanidad.
Se tiene previsto que más del 70, del 60% de la población en el 2030 va a vivir en zonas urbanas, ¿sí? Aquí vemos en la gráfica cómo la zona urbana, por ejemplo, en 1970 era menos habitada y la zona rural tenía el 63% de las personas que la habitaban. En el 2000 esto fue aumentando la población urbana, teníamos un 53% de habitantes viviendo en zona rural y en la urbana 47%. Para el 2030 se proyecta que en la zona urbana, en las ciudades y los territorios van a vivir y a convivir más del 60% de la población de la humanidad. Y en el 2050, básicamente va a ser más del 75% de las personas viviendo en las ciudades. Y esto representa un reto importantísimo, no solo para el Estado, no solo para el gobierno, sino también para los habitantes y para las empresas y para el sector productivo, de cómo nos vamos a adaptar para recibir en las ciudades tanta gente que hoy en día ya lo estamos viendo. Cómo adaptamos los servicios públicos, cómo adaptamos la educación, cómo adaptamos una cultura que me permita recibir cada vez más personas. En Colombia, esta es una tendencia también de urbanización, se tiene que el 62% de las ciudades en Colombia tienen más de 100.000 habitantes. El 62 ciudades, perdón, el 62%, 62 ciudades tienen más de 100.000 habitantes, que representan 29 millones de habitantes y que genera el 50% del PIB. Esto va a representar para el 2050 que el 75% de las personas, de los colombianos, vamos a vivir en ciudades, en ciudades. Ahora, sobre la definición de ciudades inteligentes, hay diferentes definiciones. Esta es la definición que el Ministerio de TIC ha generado y digamos que muchas compañías se están rigiendo por esta definición. Me va a permitir leérselas. Una ciudad o territorio es inteligente en la medida que orienta sus acciones hacia la sostenibilidad y la inclusión. Se conecta y se adapta a los retos y expectativas de las personas que lo habitan para garantizar el bienestar común. Genera un entorno de colaboración, innovación y comunicación permanente con todos los actores e instituciones que lo componen y donde las tecnologías sirven como herramientas de transformación social, económica y ambiental. Esta definición es muy interesante porque aquí habla de sostenibilidad, aquí habla de innovación, aquí habla de colaboración, de alianzas estratégicas entre las organizaciones, el Estado y la academia. Aquí habla de desarrollar experiencias y soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas, para el bienestar común. Habla de un entorno de colaboración. Esta fue una definición que se hizo a través de ejercicios de co-creación por todo el país y el ministerio pues tiene una definición realmente muy bonita, muy interesante, que hoy en día también se usa en diferentes países como contexto del desarrollo de los. Ahora, las MIPYMES, ¿cómo juegan las MIPYMES y el valor para las ciudades inteligentes? Quiero que nos detengamos un momento y pensemos juntos cómo realmente significa, juntos qué significa una Smart City. No es solo tecnología de punta o edificios futuristas, como ya lo dijimos. La tecnología hace parte de esos factores habilitadores para desarrollar Smart Cities, pero no es el centro, no es el foco. Una ciudad inteligente realmente es aquella que se preocupa por sus habitantes y se ocupa por desarrollar entornos y espacios positivos que generen historias y conversaciones para los habitantes, que busca ser sostenible, una ciudad que busca ser inclusiva, que se adapta a los retos del día a día y a las expectativas de las personas que viven en esa ciudad. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de escuchar los datos, ¿sí? Tener un oído
para escuchar los datos que genera cada segundo la ciudad. Las ciudades generan cientos de datos diariamente, cada segundo. Y el éxito de las MIPYMES y las compañías y del Estado es saber escuchar esos datos para transformarlos, para interpretarlos y tomar decisiones que puedan ser a través de políticas públicas y acciones que realicen a través de sus productos y servicios las mismas MIPYMES y la misma industria y los sectores de la economía y que generen un ecosistema de desarrollo en la ciudad. Entonces debemos tener en cuenta que una Smart City no es un espacio donde la tecnología es su fin, sino que es el medio para transformar las vidas de las personas, ya sean foráneos o residentes, de manera positiva. Es una transformación social positiva a través de la tecnología, tanto social como económicamente. Y aquí es donde entran las MIPYMES pues muchas veces pueden pasar desapercibidas las MIPYMES. Uno creería que las MIPYMES juegan un rol importante y por este webinar para entender que realmente son las MIPYMES con las acciones que ejecutan hoy van a habilitar estas ciudades inteligentes del mañana. Entonces, la realidad es que, como te decía, el motor de las Smart Cities son las empresas que mueven a estas ciudades hacia ese futuro sostenible y soñado. Son las MIPYMES las que con creatividad y con todo el esfuerzo desarrollan soluciones que hacen. Tan tímidos, Ya lo silencio. Hay alguien tímido por ahí. Entonces, imaginen micro, pequeñas, medianas empresas que crean sistemas para ahorrar agua. Startups que desarrollan aplicaciones para mejorar la movilidad o negocios locales que usan energías renovables para operar. Estas empresas con su aporte, como abejas en un panal, son las que sostienen el ecosistema del desarrollo de las ciudades inteligentes. Pero lo más importante es que no solo las MIPYMES hacen más inteligentes a las ciudades, sino que las ciudades inteligentes, las Smart Cities, a su vez le ofrecen a las empresas el entorno perfecto para crecer y prosperar. En estas ciudades, las MIPYMES van a encontrar oportunidades que antes parecían imposibles. O sea, la tecnología y la gestión basada en los datos les va a permitir ser mucho más eficiente, va a permitir adaptarse más a los cambios o mejor a los cambios y sobre todo ser mucho más competitivas pues en un mundo que avanza tan rápido a nivel tecnológico. Al final del día lo que estamos viendo es que es un círculo virtuoso. Tanto las MIPYMES van a ayudar a construir las ciudades más inteligentes, a transformar a las ciudades en Smart Cities. Y en respuesta, estas ciudades les brindan el espacio, les van a brindar nuevos mercados, nuevas oportunidades y un entorno muy sofisticado para que puedan innovar en los servicios y productos actuales y los que vienen, los que van a venir y que van a desarrollar las MIPYMES de aquí a los próximos años. Entonces, aquí hablamos ahora de unas dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones que debemos tener nosotros en cuenta para desarrollar servicios el día de mañana? Hoy, siquiera el día de mañana, para que empecemos como MIPYMES a ver qué tipo de servicios tengo que desarrollar aprovechando el ecosistema que se está implementando y está evolucionando en mi ciudad, en mi territorio. Y la primera es el ambiente sostenible. Entonces, el ambiente sostenible, por ejemplo, servicios de monitoreo ambiental. Eso es un caso de uso de ambiente sostenible. A ver, estas seis dimensiones son basadas en investigaciones y teorías de diferentes expertos, investigadores sobre urbanismo. Y ya hay un equilibrio, un contexto. Algunos cambian algunas palabras, pero al final el foco sigue siendo el mismo. El Ministerio de TIC también lo tiene, muchas empresas que desarrollan soluciones Smart City también lo tienen. Por eso es importante que nosotros
como MIPIMES, veamos cuáles son esas tendencias de esas seis dimensiones principales. Entonces, volvamos. En ambiente sostenible, hablamos de servicios de monitoreo ambiental. Por ejemplo, una MIPYME podría adquirir sensores de calidad de aire y ofrecer un servicio de monitoreo de reportes para oficinas, para centros educativos o comunidades. Estos reportes podrían incluir recomendaciones personalizadas para mejorar la calidad del aire al interior y al exterior de ese sitio, convirtiendo datos en acciones concretas a través de decisiones basadas en información real. Por ejemplo, una MIPYME podría trabajar en servicios de consultoría en gestión de residuos. Las MIPYMES podrían ofrecer servicios de consultoría para empresas u organizaciones, tanto públicas como privadas. Hablamos de organizaciones, caben instituciones académicas, gobierno, otros tipos de empresas y demás, academia. Entonces, a organizaciones públicas y privadas pueden ofrecer servicios de consultoría que busquen gestionar mejor sus residuos. Entonces, utilizando dispositivos IoT de Internet de las Cosas para medir y controlar el flujo de desechos, podría diseñar programas de reciclaje personalizados y así ayuda a reducir costos operativos y mejorar el impacto ambiental. Entonces, miren que gracias a una serie de tecnologías que en muchos casos no son costosas, hay tecnologías muy costosas y que son el gobierno el que las implementa, pero también nosotros podemos aprovechar muchas de esas tecnologías para desarrollar nuevos servicios e incluso nuevos productos. En movilidad inteligente, gestión de flotas ecológicas, por ejemplo, una empresa pequeña, una MIPYME, pequeña, mediana empresa, podría comprar vehículos eléctricos o bicicletas eléctricas y ofrecer un servicio de movilidad compartida para empresas o centros urbanos dentro del territorio, con el fin de ayudar a reducir la huella de carbono y mejorar la eficiencia en el transporte de las personas o incluso de mercancías de última milla. Otro servicio que podría, estoy dando ideas, se podría desarrollar una MIPYME en esta vertical o esta dimensión de movilidad inteligente es servicios de logística verde, donde podría especializarse la MIPYME en las entregas de sostenible de productos locales que se producen, fabrican o desarrollan localmente, utilizando tecnologías de rutas óptimas y vehículos eléctricos de última milla para evitar la congestión vehicular con vehículos pesados dentro de la ciudad. Esto garantizaría entregas más rápidas, eficientes y también con un impacto ambiental muy positivo, ahorrando o mejorando así la movilidad de la ciudad. La siguiente dimensión es cultura sostenible. Por ejemplo, estoy dando ejemplos no de desarrollar tecnologías costosas, la organización de eventos ecológicos. Una MIPYME que se encargue de organizar eventos podría especializarse en la organización de ferias, juegos y espectáculos, de mercados, de eventos comunitarios que promuevan la cultura local y promuevan la sostenibilidad. Entonces, utilizando tecnologías para reducir el uso de papel, para gestionar los residuos y para medir la huella de carbono que genera un evento, se podría medir también el impacto ambiental y certificar el evento como un evento verde, como un evento ecológico. En otra idea, en capacitación en temas de sostenibilidad, por ejemplo, las MIPYMES podrían dedicarse a la formación y podrían ofrecer cursos, talleres para empresas o comunidades sobre cómo implementar prácticas sostenibles utilizando herramientas digitales para el aprendizaje y la certificación de competencias verdes. Y aquí existen un sinnúmero de herramientas de e-learning para poder certificar y a que demás instituciones o organizaciones apropien estos conocimientos y los adopten y los implementen en sus organizaciones. La siguiente dimensión es economía inteligente. Aquí podríamos pensar en procesos de consultoría en transformación digital. Una MIPYME puede asesorar a otras pequeñas empresas en la adopción de herramientas digitales que mejoren la productividad, como por ejemplo la apropiación o el uso de software de gestión empresarial, plataformas de comercio electrónico o soluciones de pago electrónico.
Entonces, si ven, hay muchas ideas, hay diferentes ideas en cada una de estas dimensiones que las MIPYMES pueden empezar a adoptar y ahí uno podría seguir pensando muchas más para poder contribuir en ese proceso de transformación de Smart Cities y cómo también esa transformación de la ciudad me puede contribuir a mí generando nuevos mercados. Otro ejemplo de economía inteligente de esta dimensión es marketplace locales digitales. Las MIPYMES podrían aquí crear o gestionar un marketplace digital que conecte a productores locales con consumidores, no, ya no, no sea solamente locales, sino fuera del territorio, facilitando el comercio electrónico de productos frescos, que son perecederos o artesanales, de forma mucho más ágil y sostenible. Que hoy en día, con tanta automatización y generación de tantos temas artísticos con inteligencia artificial, se va a valorar cada vez el uso, la producción y la generación de contenidos o productos naturales hechos por humanos. La siguiente vertical es vida inteligente. Y en vida inteligente, las MIPYMES podrían trabajar en procesos de gestión de espacios deportivos y recreativos, por ejemplo. Una MIPYME aquí podría utilizar tecnologías que se encuentran disponibles como aplicaciones de reservas y de control de acceso para gestionar instalaciones deportivas, para gestionar el acceso a parques, para gestionar la programación de eventos en centros recreativos, garantizando así el uso eficiente y sostenible de estos espacios físicos, permitiendo también que se mejore la capacidad instalada de todos estos espacios y se genere ingresos de manera rotativa y no solo esperando que sean por eventualidades o mercado o épocas de transaccionalidad de mercado temporales, donde las MIPYMES pues tienen, por ejemplo, el Día de la Madre, un alto índice de ventas, pero hay meses que tienen muy, muy bajos. Entonces, con esas tecnologías podríamos garantizar, se podría garantizar que esa transaccionalidad del mercado sea mucho más estable. Servicios personalizados, servicios de bienestar personalizados. Las MIPYMES podrían trabajar en MIPYMES en el sector de salud y bienestar, pueden ofrecer servicios personalizados como programas fitness, de nutrición, bienestar mental, integrando aplicaciones y dispositivos de monitoreo que ya está en el mercado actualmente para crear experiencias personalizadas y efectivas, donde remotamente vamos midiendo esa masa corporal, la atención y diferentes datos que genera nuestro cuerpo a través de estos programas de fitness y de nutrición y demás. En la dimensión de gobierno inteligente, podríamos pensar en servicios de participación ciudadana, como lo contábamos en la historia, donde se podrían generar consultorías para programas que utilicen plataformas digitales de participación ciudadana para recoger opiniones, hacer encuestas, facilitar el voto en decisiones comunitarias, ya sea locales, municipales, territoriales, o gestionar quejas, sugerencias, conectando a los ciudadanos directamente con las autoridades que van a definir o tomar algún tipo de decisión. Asesoría en transparencia y gobernanza. Las MIPYMES podrían también ofrecer servicios de asesoría a gobiernos locales o pequeñas comunidades para implementar herramientas de transparencia, como portales de datos abiertos, que hoy en día tenemos en Colombia uno de los portales más importantes de la región, datos.gov.com, o aplicaciones de gestión de recursos públicos, ayudando a construir una relación de confianza entre ciudadanos y gobiernos. No sé si ustedes. Bueno, que la vez ha pasado mucho que cuando pagamos la declaración de renta, al tiempo nos llega un correo donde nos explican la plata que pagamos de la declaración de renta, del impuesto, cómo se distribuyó en los diferentes programas y proyectos de país. Eso es, aquí la participación es cuando nosotros pagamos, no estamos participando en qué proyectos están desarrollando, pero hacia allá va esa tendencia. Participación ciudadana es que la ciudad de forma democrática pueda decidir en qué proyectos quisiera que sus impuestos se invirtieran.
Bien, estas son las seis dimensiones que es importante que las conozcamos porque cada una de estas dimensiones son tendencias a nivel mundial donde muchas industrias y actores están desarrollando proyectos, productos, servicios, soluciones y creando políticas públicas para mejorar la calidad de vida a través de alguna de estas dimensiones y la mayoría de veces se usan en las ciudades pues las seis dimensiones. Ahora voy a mostrarles algunos ejemplos, unos casos de uso. Ustedes van a ver unos videos en donde podrán ver cómo se usa tecnología para identificar riesgos laborales, control de riesgos, control de trabajo en alturas, control de uso de elementos de protección personal, detección de riesgos eléctricos, control de accidentes. Y todo esto es gracias, en este caso es a inteligencia artificial, garantizando 7x24 que las personas generen alertas por posibles eventos o incidentes que puedan generar un impacto negativo a la vida de las personas dentro de su entorno laboral. Si quisiéramos implementar esto de forma manual, pues literalmente sería imposible o tendría que tener un supervisor en cada esquina del espacio de una planta de producción, por ejemplo, para estar monitoreando, que es como se hace en teoría, pero donde pues los ojos humanos no tienen la capacidad para monitorear 7x24. Las tecnologías aquí, en este caso, tecnologías de videoanalítica, de computer vision, pueden 7x24 ir monitoreando y generando ciertas alertas y eventos que estén ocurriendo para así prevenir riesgos laborales. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo riesgos eléctricos. Serán eventos, si tiene el casco puesto, podemos, aquí el casco, se usó de manera correcta el casco. Si hay travesuras por una zona que puede generar un riesgo, entonces se monitorea y se generan esos eventos, se pone en rojo la pantalla cuando ocurre algo, por ejemplo, que una persona se cayó, detecta esos incidentes, si hay un riesgo ergonómico. Si se está transitando por una zona, digamos, de mayor riesgo, que es prohibida. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que se pueden implementar. Otro ejemplo, este es un caso real que ocurrió en Medellín y fue un programa llamado Agentes Invisibles. Agentes Invisibles. Y la Agentes Invisibles fue una estrategia que desarrolló la Secretaría de Movilidad de Medellín para evitar pues, infracciones o riesgos en la movilidad. Y les voy a poner aquí un video. Normalmente las personas se comportan mejor cuando se sienten vigiladas. ¿Se están escuchando el audio, perdón? Sí, Sí. señor. Pero para nuestros agentes es imposible estar en tantos lugares de la ciudad al mismo tiempo. Identificamos los puntos de mayor incidentalidad de la ciudad y allí escogimos parlantes. Y activamos de manera remota el sonido del silbato utilizado por los agentes de tránsito cuando alguien estaba a punto de infringir una norma. Gracias.
Listo. Este es un ejemplo de cómo la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo entre diferentes entidades privadas, públicas, incluso multinacionales, como en el caso de Google con Waze, en donde se desarrolló una estrategia que redujo los incidentes, que redujo las infracciones, y no hubo necesidad. Medellín, no, todas las ciudades tienen agentes de tránsito limitados, no son ilimitados, pero con un parlante, las cámaras estaban disponibles y un sonido de pito y adicional que podían ver las personas que usaban Waze, podían ver muchos agentes de tránsito en cada sitio, pues tú lo ves en el celular y al mismo tiempo escuchas que te están pitando, pues evitas cometer una infracción. Entonces, estas estrategias no son costosas, a veces es un tema de gestión y articulación para poder desarrollar y tener un impacto positivo, en este caso en la movilidad y en la seguridad vial. Esta estrategia tuvo diferentes premios, fue un experimento social de agentes invisibles que ganó el premio, por ejemplo, el Dorado, y fue el año pasado que se realizó. Ahora, aquí es importante que hablemos de los ecosistemas inteligentes. ¿Y qué son esos ecosistemas inteligentes? Los ecosistemas inteligentes se compone de tres puntos principales o tres actores principales, que son los ciudadanos inteligentes, las organizaciones inteligentes y los territorios inteligentes y sostenibles. Aquí vamos a comprender un poco que una estrategia de ciudad, una estrategia de transformación hacia un territorio inteligente y sostenible, hacia una Smart City, no solamente va a depender del Estado, también tiene unos actores que tienen que contribuir. En ciudadanos inteligentes, los ciudadanos, los ciudadanos inteligentes son aquellos que participan de forma activa en la vida de sus ciudades, en el desarrollo de sus ciudades, ya sea a nivel cultural, apropiando buenas prácticas y comportamientos sociales y culturales, apropiando de forma consciente y responsable las tecnologías, por ejemplo, comercio electrónico, aplicaciones móviles, el mismo Waze, aplicaciones bancarias, o sea, cómo yo uso de manera consciente, de forma responsable y con ética las tecnologías que tengo a mi alrededor. Después de pandemia, recordemos cómo se aumentó el tema de comercio electrónico a nivel mundial, cómo se aumentó el uso de aplicaciones de por ejemplo, Rappi, cómo se aumentó el uso de DaviPlata, de Nequi, y empezamos a convivir con estas aplicaciones y nos dimos cuenta que nos facilitan la vida, nos hacen la vida mucho más rápida, mucho más eficiente. Entonces, apropiar de forma consciente y responsable esas tecnologías ayuden a mejorar la transformación y aumentan la velocidad en esa transformación de las ciudades inteligentes. Por eso, los ciudadanos inteligentes juegan un rol supremamente importante para transformar a las ciudades. Aquí es donde las MIPIMES también juegan un papel crucial. Las pequeñas y medianas empresas pueden colaborar directamente con todos los ciudadanos para desarrollar nuevos productos y nuevos servicios que estén verdaderamente alineados con las necesidades del territorio y las necesidades y prioridades de las personas. Por ejemplo, una MIPYME podría utilizar datos recogidos a través de aplicaciones móviles o encuestas digitales para identificar patrones de consumo y con esos patrones de consumo diseñar productos personalizados, ya sea en el ámbito de la salud, ya sea en el ámbito de la educación, el entretenimiento, pues, entre otros. Entonces, no solo tenemos que implementar tecnologías o desarrollar tecnologías, sino cómo nosotros mismos como ciudadanos estamos contribuyendo en esa apropiación de las tecnologías que en la mayoría de casos son gratuitas. Y así nosotros y las MIPYMES van a poder desarrollar nuevos servicios apalancados de todas las tecnologías que ya están apropiando.
Las MIPIMES podrían ofrecer plataformas que faciliten la interacción entre los ciudadanos y sus entornos urbanos, como aplicaciones que le permiten reportar problemas en la infraestructura de la ciudad, huecos, el alumbrado público que no esté funcionando, un poste que esté cayendo. Y así que el ciudadano pueda participar en iniciativas comunitarias para la toma de decisiones públicas o generación de políticas públicas que mejoren el entorno y los espacios de la ciudad. Esta colaboración no solo va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también va a aumentar la productividad de las MIPIMES, ya que al entender mejor su mercado, su entorno, los espacios donde está operando, donde está produciendo, pues las MIPIMES van a poder ofrecer mejores productos y servicios mucho más precisos y mucho más valiosos, que tengan un beneficio directo y real hacia su mercado objetivo y las personas. Ahora, el segundo actor en este ecosistema inteligente son las organizaciones. Aquí caben, pues, cuando hablo de organizaciones, cualquier tipo de entidad pública, academia, centros de investigación, cámaras de comercio, etcétera, cualquier organización. Entonces, transformar una MIPYME en una organización inteligente implica adoptar una mentalidad ágil, una mentalidad innovadora, una mentalidad sobre todo resiliente. Eso hace parte de ese proceso de transformación de las MIPYMES que nosotros deberíamos estar pensando y ocupándonos de cómo yo voy a transformar mi organización, mi MIPYME, para que pueda tener esa mentalidad, pues, ágil, innovadora y resiliente. Las MIPYMES pueden aprovechar tecnologías como computación en la nube, por ejemplo, que hoy en día hay muchas opciones: Google, Microsoft, Dropbox, etcétera. La inteligencia artificial. Antiguamente hablar de inteligencia artificial, antiguamente hace 2 años, hablar de inteligencia artificial era por allá para multinacionales. Hoy en día existe un sinnúmero de herramientas de inteligencia artificial que muchas startups y MIPYMES están apropiando y están usando, e incluso están desarrollando nuevos servicios a través de inteligencia artificial. Y también el análisis de datos para optimizar sus operaciones, desde la gestión de inventarios hasta servicio al cliente, temas financieros, contables, demás. Entonces, por ejemplo, una MIPYME que utilice herramientas de gestión empresarial basadas en la nube puede acceder a sus datos en tiempo real desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Esa es una de las grandes ventajas de la computación en la nube, la omnipresencialidad del uso de los en sistemas datos de y de seguridad. las herramientas, de la información que tiene la MIPYME que está procesando, que la puede usar desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. ¿Para qué? Para tomar decisiones mucho más ágiles, más informadas y en cualquier momento. Y en última instancia, mejorar la productividad y la competitividad. Yo hoy en día no veo una MIPYME que no tenga su información en la nube, porque le va a ser cada vez más difícil tomar decisiones en tiempo real, por ejemplo. Además, al invertir en formación continua del personal, de su personal, las MIPYMES, y sobre todo fomentar una cultura de innovación, las MIPYMES van a poder convertirse en motores de creatividad, motores de desarrollo, que pueden ser capaces de introducir nuevos productos y servicios de forma más rápida, que no solo satisfacen, sino que supera las expectativas del mercado. Entonces, una tarea importante, si bien nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a pensar y ser ciudadanos inteligentes y ser conscientes que nosotros mismos tenemos que desarrollar ciertas habilidades y capacidades para apropiar todas estas tecnologías, o no todas, pero sí entender y saber discernir qué tecnologías para mí como ciudadano me permiten ser mucho más productivo y competitivo. Segundo, una de las tareas es que cómo yo hago que mi organización sea una organización inteligente. Cómo yo hago que la MIPYME en la que trabajo, en la que estoy desarrollando productos, en la que estoy co-creando,
sea una organización tan inteligente. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando también de transformación cultural y transformación de MIPYMES hacia organizaciones inteligentes y sostenibles. Ahora, el tercer actor son los territorios inteligentes y sostenibles. Un territorio inteligente va más allá de la noción, de la mera noción de una smart city. Aquí abarcamos tanto áreas urbanas como rurales y promovemos o se promueve un desarrollo que es tanto tecnológico como sostenible. Por ejemplo, yo no veo un Bogotá sin la sabana de Bogotá, ¿sí? Son regiones, son municipios, Chía, Mosquera, Funza, Madrid, Cajicá, Zipaquirá, que al final es un territorio, ¿sí? Y las políticas que diseñe Bogotá va a tener un impacto en la región y viceversa. Las políticas que diseñen y los servicios que producen las MIPYMES, las organizaciones, las industrias, va a estar conectada. Y este es un pensamiento que ya muchos líderes y gobernantes tienen en cuenta. Por ejemplo, en Bogotá tenemos, se está desarrollando el tren el de la Sabana, que va a conectar Funza, Madrid, Mosquera, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, con Bogotá, a través de un tren eléctrico. Es un proyecto que está adelantado y se está avanzando, porque esa conectividad entre regiones va a hacer que el territorio sea más inteligente y más sostenible. Las MIPYMES tienen un papel esencial en este ecosistema cuando, como socios estratégicos que impulsan soluciones para desafíos locales, desde la gestión de recursos naturales hasta el desarrollo de infraestructuras inteligentes. Entonces, pensar en un, bueno, por ejemplo, en un territorio inteligente, una MIPYME podría trabajar junto con gobiernos locales para implementar sistemas de energía renovables en comunidades rurales o para desarrollar soluciones de movilidad sostenible o micromovilidad que conecten mejor las áreas urbanas y las áreas rurales aledañas. Además, al integrarse en redes de colaboración con otras empresas y organizaciones y entidades, tanto públicas como privadas, pues las MIPYMES pueden acceder a nuevos mercados, crear océanos azules, no solo enfocarse en esos océanos rojos que hoy en día muchas MIPYMES se enfocan, sino empezar a crear nuevas oportunidades y nuevos mercados con nuevos recursos, mejorando así siempre la productividad, su competitividad y contribuyendo al desarrollo equilibrado de los territorios. Entonces, esos son los tres actores principales que, si bien se dan cuenta, en todos nosotros como ciudadanos aportamos desde nuestra casa, desde nuestra academia, desde nuestro entorno, desde nuestra empresa, desde nuestro territorio, aportamos para la transformación de territorios, de ciudades y territorios inteligentes, o smart cities. Tecnologías emergentes aquí. Entonces, y esto no es para preocuparlos, asustarlos, no. Tecnologías hay muchísimas, muchísimas. Big data, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, automatización robótica de procesos, RPA, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, ciberseguridad, tecnologías de computación en la nube, impresión 3D, blockchain, canales de autoservicio para desarrollar plataformas móviles y redes sociales. En fin, aquí hay, y en eso ustedes pueden indagar y encontrar mucha información de todo el tipo de tecnologías, incluyendo Internet de las Cosas, gemelos digitales, los Digital Twins. Y esto es algo que, si bien podemos ver, o sea, escuchar, por ejemplo, gemelos digitales, ¿qué es un gemelo digital? ¿Cómo esto me puede ayudar a mí? ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se come? Pero es una tendencia, pero son tecnologías emergentes, son tendencias que ya se están empezando a desarrollar y que van a ser el futuro. Nosotros, como MIPYMES, tenemos que perder de pronto el susto al cambio y
y estar subido en el proceso de la transformación cultural y tecnológica de mi organización, porque sí o sí, estas tecnologías me van a tocar de alguna manera, para bien o para mal. Entonces, mejor es estar preparados, indagar y desarrollar una cultura de innovación y de creatividad y de trabajo de equipo entre mi personal, mis profesionales, mis empleados, mis colaboradores, para estar preparados a apropiar positivamente y a usar de forma responsable esas tecnologías para generar nuevos servicios, generar nuevos productos o adaptar mis servicios y productos actuales al uso de estas tecnologías. Transformación de las MIPYMES. Aquí hay algunas seis como estrategias, seis puntos importantes que las MIPYMES deben tener en cuenta para poder estar preparados en este proceso de transformación. Primero, nuevos modelos de trabajo. La pandemia aceleró el uso de aceleró la apropiación de nuevas formas de trabajo, los NFT, nuevas formas de trabajo como el teletrabajo. Esto ya es una realidad y el teletrabajo tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas y al final eso es lo que buscamos y lo que se busca cuando una ciudad se transforma en un territorio inteligente y sostenible, un smart city. ¿Por qué? Porque al evitar movilizarte, tú tienes un impacto en la movilidad. Las personas que no tienen que moverse para trabajar, eso tiene un impacto en el medio ambiente, en la seguridad, en la movilidad, en la apropiación y el uso de los recursos disponibles en el territorio. Entonces, muchas empresas adoptaron el teletrabajo de forma completamente. Hay muchas empresas que no lo pueden hacer porque están produciendo, porque tienen servicio al cliente, porque son temas comerciales, en fin. Pero el punto aquí es, aquellos que puedan hacerlo, deberían hacerlo. ¿Sí? Si tú entiendes que y comprendes que si tengo un técnico, tecnólogo, un profesional, un colaborador que puede ejecutar sus tareas desde cualquier lugar, eso va a tener un impacto directo en la calidad de vida de esas personas y un impacto en costos de operación también. Hay otra tendencia a nivel internacional, la semana laboral de 4 días. Aquí hay algunas empresas que ya lo están adoptando. Semana laboral de 4 días, pagando el mismo sueldo, pero solamente trabajando 4 días. Eso reduce los índices de deserción, aumenta el bienestar, aumenta la concentración, aumenta la productividad y ya está demostrado científicamente. En Europa, el Reino Unido, se hizo un experimento durante 6 meses, hace un par de años, donde muchas empresas se inscribieron a ese piloto y trabajaron y demostraron, los resultados fue que se demostró que aumentó la productividad, que aumentó la competitividad, que aumentó los ingresos y que mejoró drásticamente la sinergia laboral dentro de los empleados porque llegaban más frescos, más tranquilos, porque podían estudiar también el viernes o el lunes, porque podían atender a su familia, porque evitaban enfermarse, evitaban pedir permisos, tener excusas para asistir, para hacer alguna diligencia personal, en fin. Eso también es una tendencia y es bueno que las MIPYMES, que no solamente las grandes compañías estén pensando en ello, sino que desde las micro, pequeñas y medianas empresas también estén pensando en eso, porque tarde o temprano va a llegar. Y si tú no lo has adoptado, no lo has apropiado de forma responsable, pues ese talento que tienes hoy en tu organización se te va a ir a organizaciones que sí lograron evolucionar y transformarse a estas nuevas formas de trabajo. O también está el trabajo híbrido, que muchas empresas lo tienen, ¿no? 2 días en la casa, 3 días en la oficina, o 3 días en la casa, 2 días en la oficina, que a veces son días obligatorios, a veces son concertados con los jefes, pero que le permite mantener ese equilibrio entre oficina
y cualquier otro lugar de trabajo. Aquí hablamos también del concepto de flexitrabajo. Y el flexitrabajo es, por ejemplo, en la industria de tecnología, de desarrollo de software, y otras industrias, pero sobre todo esta, porque es la industria en la que yo me muevo, hay muchos profesionales que son más creativos y se concentran más trabajando de noche. Un desarrollador de software prefiere trabajar de noche porque es la hora en que no tiene ruido, en que se concentra, en que nadie lo llama, en que no tiene correos electrónicos y puede avanzar mucho más trabajando, no sé, de 8 de la noche a 2 de la mañana. Hay otros profesionales que prefieren dormir esta tarde y trabajar más tarde. Hay otros que les gusta llevar a sus hijos al colegio. Hay otros que quieren hacer ejercicio. Entonces, el flexitrabajo es básicamente romper ese paradigma de yo trabajo de 8 a 5, de 7 a 5 la ta de la 7 de la mañana a 5 de la tarde, una hora de almuerzo, ¿no? Yo acomodo mi horario según mis momentos mejores de productividad. Fomentar la colaboración. Es súper importante que desarrollemos una cultura de colaboración y de sinergia, de generar ideas, por ejemplo, una o dos veces a la semana hacer un ejercicio de 15 minutos de lluvia de ideas de cómo puedo mejorar un proceso, cómo podemos mejorar un producto, donde cualquier idea es válida, así sea imposible de hacer en su momento. Entonces, fomentar esa colaboración dentro de las MIPIMES y los equipos es clave para ese proceso de transformación hacia una MIPYME inteligente y productiva. Promover el aprendizaje continuo. Eso es algo que tenemos que hacer todo el tiempo porque el mundo está avanzando tan rápido a nivel de nuevos desarrollos, productos, servicios, innovaciones, tecnologías, que si no tengo a mi equipo, a mi personal, a mis colaboradores preparados para ese cambio, con nueva información, nuevo conocimiento, pues va a ser muy difícil que yo sea tanto productivo y menos que yo sea competitivo. Reconocer y recompensar la innovación. Tenemos que tener una cultura, las MIPYMES deben tener una cultura de innovación en donde se premie lo innovador, las nuevas ideas, la implementación, la optimización de procesos, la minimización de costos, la maximización de ganancias. Hay que reconocerlo y hay que recompensarlo a las personas que hacen parte de ese ecosistema de innovación dentro de una organización. Muchas veces las MIPYMES, digamos, hay áreas dentro de compañías que a veces es difícil implementar. Puede que sea la innovación y la área de innovación difícil porque puede que suene costoso. Porque hablar de innovación no es solamente inventar cosas, sino cómo hago nuevas cosas que realmente tengan un impacto en la sociedad, que haya un público objetivo que adopte esas nuevas cosas que yo hice. Cuando hablamos de nuevas cosas es procesos. Yo puedo innovar en procesos, yo puedo innovar en productos, yo puedo innovar en servicios, yo puedo innovar en producción. Muchas formas de innovar y tenemos que, la tarea de las MIPYMES es básicamente reconocer y recompensar la innovación. Que nadie, que la gente pierda el miedo de que yo, si yo doy una idea, voy a tener que asumir la responsabilidad de ejecutarla y eso es más trabajo para mí, por el mismo salario, por el mismo actividad, y hay muchas formas de premiar, reconocer, recompensar la innovación diferentes a solamente temas económicos. Les dejo tarea, hay muchas investigaciones sobre eso también. Creo que estamos perfectos de tiempo. Entonces, aquí la tarea es creen sus propias historias como MIPYMES. Aprovechen las tecnologías que están desarrollando. Empecemos a apropiar estas nuevas tecnologías que se están implementando. No seamos apáticos a los cambios que se están produciendo en las ciudades, porque las ciudades son la solución. Los territorios inteligentes y los territorios sostenibles son la solución. Y nosotros tenemos que estar ahí, junto a en ese nuevo tren de transformación de las ciudades. Alexandra, María del Pilar, no sé, entramos aún. ¿Preguntas? Sí, así es. Vamos a traer un espacio de preguntas
para saber si las personas que están participando en este momento en el webinar tienen inquietudes respecto a los temas tratados durante el espacio. Yo vi una por aquí arriba. Dice, esta prueba piloto no es posible hacerla en Bogotá. Me imagino que se refieren al video que nos mostraste de Medellín. Hablamos de varios temas como pilotos, como el de Medellín. Medellín, en Colombia hay tres ciudades inteligentes según muchos estudios internacionales. Está Bogotá, Medellín y Cali. Hay un tema cultural, recordemos que hay un tema cultural para poder desarrollar y hay una responsabilidad de nosotros como actores, como ciudadanos. Entonces, Bogotá pues, tiene que trabajar mucho, mucho en eso, ¿no? En esa responsabilidad de desarrollar e incentivar los ciudadanos inteligentes. Más que ciudades inteligentes, ciudadanos inteligentes. Un actor importantísimo. El ciudadano debe ser consciente que tiene que apropiar nuevas formas de actuar y leer e interpretar la ciudad. Aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿las ciudades inteligentes las promueve el sector privado o el sector oficial? ¿Quién Muy debería llevar la pauta? buena pregunta, José. Uno cree que la responsabilidad de transformar un territorio es solamente del Estado y es lo primero que uno piensa. Ah, no, si yo quiero semaforización inteligente, pues yo no tengo que comprar el semáforo, tiene que comprar la alcaldía, la gobernación. Pero como hablábamos, hay actores importantes y el ciudadano es uno de ellos. Nosotros, con el pago de nuestros impuestos, en esa responsabilidad que tenemos como sociedad, desde las MIPYMES que hacen bien su ejercicio y pagan los impuestos, están contribuyendo al desarrollo de su territorio y su ciudad. Entonces, al final, si bien muchas de estas iniciativas de movilidad inteligente, medio ambiente inteligente, gobierno inteligente, pues tienen que ir lideradas del gobierno municipal, departamental, nacional, nosotros somos un actor clave para que eso se pueda hacer realidad. Y una vez se implemente, como decía Angélica, que esa prueba piloto no puede ser en Bogotá, claro, pero una vez se implemente, tenemos que hacer uso responsable, eficiente y consciente de esas nuevas tecnologías. Entonces, es responsabilidad, yo creo que de todos, digamos que en este webinar estábamos muy enfocados también a las MIPYMES. De cuál es la responsabilidad de MIPYMES en desarrollar productos sostenibles, de desarrollar nuevos servicios que estén asociados a esas tecnologías que se están implementando en los territorios. Aquí Antonio nos dice totalmente de acuerdo sobre la generación de un ecosistema para promover la transformación digital. Sería interesante igual entender o conocer un caso de éxito que tu compañía haya desarrollado y qué resultados alcanzó. Yo no me presenté, me presentó Lina, pero básicamente voy a presentarme. Yo soy Cristian Sarmiento, soy ingeniero de sistemas con una maestría en dirección estratégica y especializaciones en administración de negocios y en gestión de tecnologías de la información. Tengo más de 18 años de experiencia profesional y he tenido oportunidad de liderar estrategias de desarrollo de soluciones y de integración tecnológica en sectores de movilidad, energía, seguridad, medio ambiente, telecomunicaciones, entre otros, orientadas para habilitar Smart City, incluso desde antes de que se hablara de temas de Smart Cities. Entonces, actualmente pues, he trabajado en empresas como Carvajal, como Avantel, como Intella, he sido arquitecto de soluciones senior, actualmente. Soy líder de la estrategia preventiva de arquitectura de soluciones en Intella, es una compañía colombiana que hace parte del grupo empresarial Ecopetrol y de ICA y sus empresas. Y aquí para responder, ahí voy, la pregunta, nosotros nos dedicamos al desarrollo de tecnologías digitales, como la creación de plataformas de software y soluciones con inteligencia artificial, analítica de datos, videoanalítica, para habilitar precisamente ciudades y territorios inteligentes y sostenibles. Ese es
nuestra razón de ser. Nuestro propósito es desarrollar tecnologías para hacer el bien, entendiendo que las tecnologías, el final, uno puede hacer tanto el bien como el mal, con el mal con las tecnologías. Y nosotros de forma responsable y consciente solo desarrollamos tecnologías que sabemos que van a habilitar ciudades y territorios inteligentes y sostenibles, smart cities responsables. Entonces, muchos de los ejemplos que les mostré en la presentación son ejemplos reales, de soluciones reales que nosotros hemos desarrollado. El video que les mostré de Agentes Invisibles fue una iniciativa nuestra desde Intelia. Y hemos pues ganado muchos premios nacionales e internacionales. Nosotros operamos el centro de monitoreo el primer centro de monitoreo de movilidad inteligente de Colombia, que fue el de Medellín hace 13 años. Fue uno de los cinco en Latinoamérica. Somos la empresa que en Colombia hay tres centros de monitoreo de movilidad inteligente: Manizales, Bogotá y Medellín. De esos tres, nosotros operamos dos. Entonces, eso nos ha permitido desarrollar muchas herramientas con analítica, inteligencia artificial, bioanalítica en esos tres sectores que son energía, medio ambiente y movilidad. Voy a pasar con la siguiente pregunta porque no quiero enfocarme solamente en donde trabajo, sino en ustedes, en las MIPYMES de Compensar. ¿Para qué había otra? Dice, ¿cómo desarrollar capacidad de innovación en empresas para responder a las ciudades inteligentes? ¿Cómo desarrollar esa sinergia? Bueno, el tema de innovación es, muchas creemos que sabemos de innovación o que sabemos innovar, pero la mayoría de veces sí tenemos que tener un guía, o sea, tenemos que tener alguien, un aliado o una persona que conozca innovación, y por eso hay maestrías de innovación y gente especializada en innovación, porque yo he participado en diferentes talleres de innovación. En nuestra compañía o las compañías donde he trabajado, todos los productos salen de procesos de innovación. Entonces, todo nace de un proceso de innovación, de una idea, de validar esa idea, de encontrar un mercado objetivo, de pilotear, desarrollar un producto mínimo viable, un concepto, una prueba de concepto. Entonces, la recomendación es si no tengo dentro de mi pyme un área o una persona encargada de la innovación, buscar un aliado o servicios profesionales que te ayuden a orientar la innovación. Uno habla de lluvia de ideas, entonces una lluvia de ideas, pero eso tiene toda una metodología para coger esa lluvia de ideas y transformar de esas 100 ideas que pueden salir en una que realmente sea rentable, que tenga un mercado que acepte esa idea, que yo tenga recursos para poder producirla, desarrollar o fabricar. Entonces, desarrollar capacidades, como preguntas tú, Karen, es clave y es importante que nosotros desde la MIPYMES lideremos esos procesos de innovación, porque sin innovación terminamos desarrollando lo que yo me enamoro. O sea, yo como emprendedor, como startup, como MIPYME, me enamoré de una idea y termino gastando un poco de tiempo, recursos, dinero, esfuerzos, y al final el mercado no necesitaba eso. Tú te enamoraste de una idea, pero no lo que necesitaba el mercado. Entonces, es mejor enamorarse de los procesos de innovación que me ayudan a crear nuevos productos que realmente va a aceptar el mercado. Y ahí es donde yo puedo decir que un producto, un servicio es innovador, cuando realmente el mercado aceptó ese bien o ese servicio. ¿Cómo lograr que la gente sea consciente que la innovación es buena siempre y cuando lo sepan desarrollar? ¿Cómo lograr que la gente sea consciente que la innovación es buena siempre y cuando sepan desarrollar? La transformación digital siempre, lo primero que hacer es la transformación cultural. Yo no puedo innovar y transformar y apropiar tecnologías si desde arriba, cuando hablo de arriba, es que desde la junta directiva, gerente, vicepresidente, directores, jefes, no son conscientes que la innovación es una inversión positiva a corto, mediano y largo plazo. Entonces, eso se logra a través de procesos de concientización y de ese tipo de ejercicios y talleres y participación. Los que están aquí participando, pues son conscientes de eso.
de que nosotros como empresarios, como MIPYMES, tenemos una responsabilidad con mi sector. No solamente uno no crea empresas solo para generar riqueza, sino para generar una riqueza social también, para desarrollar algo positivo en el entorno. Sí, Andrea. Dime, Lina. Tenemos una última pregunta que dice, ¿cómo hacer para que los colegios hablen y les enseñen de estos temas tan interesantes? Yo creo que los colegios ya han venido en un proceso de transformación académica y cada vez hay más ejercicios. Pues va a depender mucho del colegio, ¿no? Va a depender mucho de sus directivos, pero hasta donde yo conozco, los colegios ya están iniciando ese proceso, ya están por ese camino de que los estudiantes sean mucho más creativos, mucho más innovadores y entiendan que hay un mercado que puede atender, que en las cuales se puede atender ciertas necesidades. Y pues aquí el sector de educación subjetivo es académico, no es empresarial, es académico, es de formación. Entonces, yo creo que también pues, las políticas públicas, digamos que en educación existen también muchas estrategias, e-learning, educación virtual, educación asistida, bueno, en fin, que poco a poco han venido adoptando. ¿Alguna otra Igual de pregunta? eso que dices, Cristian, no señor, yo considero que este tema de sensibilización o que se hable de estos temas tan interesantes no solo va desde la educación, a nosotros adultos que trabajamos hoy día también nos tienen que empezar a sensibilizar un poco respecto a todos estos temas que se pueden aplicar en las empresas. Te Así voy a es. leer el comentario que nos hace Tatiana. Dice, el reto consiste en romper paradigmas relacionados con en constante y vertiginoso desarrollo de las tecnologías. Para lograr una articulación entre la ciudadanía, las industrias y las políticas, se requiere trabajar mancomunadamente de manera proactiva, creativa y colaborativa. Ay, se me fue. Y colaborativa, que permite enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presentan la automatización en las ciudades inteligentes, enfocados en la humanización de los procesos, para entender que la tecnología no reemplaza al trabajador, sino que será la herramienta que permita hacer más fácil las cosas. No, todo lo que acabas de decir, creo que escribió Antonio. No, no, fue. No, fue Tatiana Mancera. Se me va Tatiana. Todos, espectacular lo que dices de automatización, de paradigma. Yo creo que más que romper paradigmas es cómo crear nuevos paradigmas, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una forma de hacer las cosas. Siempre se ha hecho así y lo sigo haciendo. ¿Qué pasa con? A veces con las MIPIMES me pasa con grandes industrias. Yo lo vengo haciendo así hace 50 años y he llegado a donde he llegado. Yo sí, pero es que hace 50 años no había todo lo que hay hoy en día a nivel de cambios tecnológicos, de infraestructura, de conectividad, de nuevos sectores del mercado, de nuevas poblaciones del mercado a que yo puedo vender. Entonces, pensar de que yo lo sigo haciendo igual siempre, eso es claramente una caminata hacia el abismo, ¿sí? Entonces, más que romper los paradigmas es cómo yo creo nuevos paradigmas de acuerdo a las condiciones de mi entorno, que es cambiante y es dinámico. Las mismas ciudades son ciudades con alma. Hay varios teóricos, ciudades con alma. Ignacio Alcalde habla en una presentación TED en X, la encuentra en YouTube sobre ciudades con alma. Y hablamos de que las ciudades son entes vivos, son territorios vivos, no son muertos. Pero también estamos hablando de que queremos hoy en día calles que nos digan cosas y nos cuenten historias. ¿Y qué es eso? La mayoría de calles, cuando tú transitas por una calle, es gris, ¿sí? Son postes, es piso, andenes, no te da información, no te cuenta historia, no ocurre nada. Lo que están haciendo los nuevos los diseñadores
de nuevos ecosistemas urbanos y arquitectos es construir ciudades y crear calles que cuenten historias, en donde se vuelvan puntos de encuentro y no solamente puntos de tránsito. Por eso la tendencia de no usar el carro, por la tendencia de priorizar la micromovilidad, para que la gente salga de su casa y pueda contar historias en cada esquina de su ciudad, de su territorio. Entonces, hay que crear nuevos paradigmas y para eso necesitamos pensar de forma creativa y nos toca adaptarnos a ese nuevo entorno y esas ciudades que tienen alma, esas ciudades que nos están cada segundo diciendo muchas cosas y nosotros no escuchamos a la ciudad para tomar decisiones que beneficien a la sociedad. Vamos a compartir este último comentario que nos hace José. Dice, yo trabajo en el sector construcción, hacemos tiendas ARA. Haciendo un máster en una universidad de España, escuché por primera vez hace 2 semanas el término Smart Cities. Pregunto, ¿para la mayoría es familiar este término? Repito, estoy en sector construcción y no conocía este término Smart Cities. Sí, no, es un concepto que se viene hablando hace ya varios años. No es tan antiguo como el de inteligencia artificial. El concepto de inteligencia artificial es un término que es desde 1950, pero hasta ahora existen las tecnologías suficientes para hacer la inteligencia artificial una realidad para la persona del común. El Smart City se viene trabajando así desde hace más de 20 años, 30 años, y todo viene a partir de cada ejercicio y esfuerzo de desarrollo tecnológico individual. ¿Cómo usar esas tecnologías, José? ¿Cómo usar esas tecnologías, integrarlas para desarrollar soluciones que tengan un impacto directo en la ciudad y en la calidad de vida de las personas? Entonces, chévere que estés conociendo ese término. Es un término que hoy en día, por ejemplo, en Bogotá se va a hacer el Smart City Expo, que es el evento más importante de Latinoamérica. Los que puedan asistir sería muy bueno. Se hacen en Corferias, no recuerdo la fecha, creo que es en septiembre. Ahorita en septiembre es el Smart City Expo en Corferias, se hace cada año, ya lleva como 5 años consecutivos. La pandemia se hizo virtual, empezó en el 2019. Yo tengo la oportunidad de asistir todos los años. Y ahí están, pues convergen muchísimas compañías, grandes y pequeñas empresas, con soluciones para Smart Cities. Yo voy a estar allá este año. Si alguien quiere pasar a nuestro stand, ahí bienvenidos y podemos hablar de estos temas. Pero sí es un concepto que se viene trabajando y se viene apropiando en Colombia también. Ya hace, a ver, pues yo trabajaba en tema de Smart City cuando no se llamaba Smart City, en el 2013, 2015. Y en el 2018, 2017, el Ministerio de TIC empezó a coger estos nuevos conceptos y diseñó políticas. De hecho, por ejemplo, una de los estándares internacionales para desarrollar soluciones Smart Cities a nivel de software es FIWAR. Y FIWAR es un estándar internacional europeo que adoptó Colombia desde el Ministerio de TIC y existe una resolución sobre eso. Entonces, no es tan, para José, no es tan, no llevamos tantos años, llevamos tantos años. Pero esto va evolucionando tan rápido que pareciera que nos quedamos hacia atrás si no estamos apropiando. Y tú que estás en el sector de construcción, seguramente hay muchas personas que están visionando de cómo construir infraestructuras sostenibles con el medio ambiente. Bueno, Cristian, muchísimas gracias de verdad por este espacio. Ha sido un tema muy, muy interesante. Invitadísimos todos entonces a Corferias. A mí también me pareció un tema muy interesante y estaré por allá conociendo un Bienvenidos. poco más del tema. Les voy a compartir mi pantalla un minutico ya para cerrar el evento. Para invitarlos a nuestro próximo evento, que será el 10 de septiembre a través de Zoom, martes de 4 a 5 y 30 de la tarde, relacionado con Desarrollo 360, las estrategias claves para impulsar el desarrollo de talento humano en nuestras empresas. Les estaremos compartiendo la próxima semana la pieza de invitación para este webinar y el link para que todos ustedes se inscriban.
De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que nos sigan acompañando a estos eventos que hacemos cada 15 días desde Compensar Agenda Pro para fortalecer la productividad en cada una de sus empresas. Cristian, muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Tarde. Chao. Gracias, buena tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias y buena tarde.